Sí, ya tenía que ver. No han venido los demás.
Los códigos igual a otro. ¿Qué dicen? Los códigos igual a otro. Sí. Pero correlativo, ¿no? ¿Cuál es el código? ¿Ah, esos códigos? Sí, manualmente. ¿Está? ¿Empezamos? El código 1 va al que 2 y ponemos de forma correlativa, ¿no? ¿Ya? Lo importante, pónganme los códigos, ¿ya? Para hacer la fórmula. Pónganme los códigos lo más rápido posible para que empecemos a hacer fórmulas. ¿Empezamos los códigos? ¿Sí? Ya, entonces vamos a calcular, dice ahí para calcular la categoría, ¿no? ¿Cómo se debe calcular la categoría? Acá vamos a utilizar una función que es la función lógica sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo trabaja esta función?
Primero, dice que el usuario tiene que hacerle una consulta, un criterio, ¿no? ¿Ya? Entonces, después de ese criterio, nosotros tenemos que hacerle una condición de caso verdad y una condición de caso falso. ¿Sí? Entonces la función se llama la función lógica sí, en el cual tenemos la condición, está el caso verdad y está el caso falso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Terminaron ahí atrás? Solamente quiero que me coloquen estos datos. Luego, nombre no interesa tanto, porque después lo pueden rellenar, ¿no? Entonces ahorita para agarrar y grabar la clase, porque estamos pausándola la clase, y el video se hace muy largo, ya cuando quieran mirarlo. Entonces ustedes van a decir, pero tanto tiempo sin hablar nada, ¿no? Entonces por eso es que la grabación, para que no perdamos la grabación, ¿no? ¿Ya? Y para que le entiendan, síganme. Porque después no me van a entender a esta fórmula. Es más complicada que hacer suma, resta y multiplicación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el asistente para fórmula, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá al FX. ¿Arriba? Ya en la barra de fórmulas tengo este botoncito que es el FX. Ciérrelo. Que es el ahí. Que se llama insertar función. ¿Ya? Entonces ahí le damos un clic. ¿Ya? Y buscamos entre todas las funciones que tenemos ahí, busco la función sí. Y me dice que esta función trabaja primero prueba lógica, ¿no? Haciéndole una pregunta. En la pregunta, ¿qué va a hacer? Debe haber una celda. Debe haber un operador y debe haber un valor. En el caso de acá, me pregunta, por ejemplo, dice, ¿qué dice la celda C6? ¿No? Entonces, la celda C6 se llama. El operador puede ser igual que, mayor que, menor o igual que mayor o igual que y que sea distinto. Distinto. Y el valor puede ser número o puede ser letra. Cuando es letra, se debe colocar entre comillas. Cuando es número, se lo escribe de forma normal. ¿Sí? Entonces, esa sería para hacerle la condición. En la condición, por ejemplo, me pide ahí el criterio para calcular la primera fórmula. Dice, calcule si en la celda C6 es igual que ese, ¿no? ¿Ya? Compárenlo si es igual al código cuánto. ¿Sí? Entonces le damos ahí un clic, aceptar. ¿Ya? Y la prueba lógica le decimos. Decimos si el código es igual
Ya, entonces le decimos si el código es igual a ¿qué código? Ponemos signo igual. ¿A qué dice? Signo de acá. Dice si el código es igual a 1001. Entonces, compárelo. Si acá en esta celda dice 1001, si es igual a 1001. No, directo 1001 aquí, mira. ¿Lo vuelvo a tratar? No, le dice 36 es igual a 1001. Esta es la condición que debe cumplir. O sea que si encontró 1001, ¿cuál va a ser el resultado? Pero si no hay 1001 y hay 1002, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? Entonces, por eso le dije hace rato, síganme, porque si no se van a perder y no le van a entender a la forma. ¿Verdad? Entonces, lo que estamos comparándole es que, ¿qué va a decir aquí en categoría? Va a ser dependiendo. Si yo acá borro el dato, este dato se va a actualizar. ¿No? Es como en una nota de calificación. Ustedes tienen un promedio. Y en el promedio dice, vamos a decir 80. Entonces, en observación, tiene que decir aprobado. Pero si no era 80 y era 50, pero al hacer este cambio, automáticamente el resultado de acá va a decir reprobado. ¿Cómo hacemos eso? Con una prueba lógica. Tendríamos que decirle si promedio es mayor, por ejemplo, a 51, que sea aprobado. Pero si no es, entonces que sea reprobado. Entonces, ¿qué Excel va a buscar? ¿Qué dice acá? Para dar el resultado. ¿Y dónde lo va a dar el resultado? Aquí en observación. ¿Sí? Lo mismo estamos haciendo acá. Estamos buscándole la categoría, pero la categoría me dice, depende del código. ¿Ya? Depende del código. Me dice, si el código es 1001, póngale 1001 ahí. Enter, ¿vale? ¿Ya? Esa es la pregunta lógica. Ahora, ¿qué va a hacer si es que es verdad que el C6 dice 1001? ¿Qué va a ser? Grande. Entre comillas ponemos grande. Y coma, entre comillas, ese paréntesis. ¿Ya? Entre comillas, ¿qué? Abajo. Aceptado. Ya, entonces fíjense bien, aquí este resultado, miren, digamos. Saber qué es lo que quieren que haga. Por ejemplo, a ver, rellenen toda la categoría de forma manual. ¿Cómo lo tienen que rellenar? ¿Qué datos tienen que ponerme aquí? A ver, escríbanmelo. ¿Ya? O rellenenlo ahí en la fotocopia. Manualmente. ¿Cómo tengo que rellenarlo?
El primero me dice, para rellenar estos datos de categoría, tengo que fijarme cuál es el código, dice. ¿Sí o no? Tengo que buscarle la lógica. Si el código dice 1001, ¿qué tengo que poner? Ya. Y si el código dice 1002, ¿ya lo rellenaron? Rellenenlo. O sea, tienen que ponerle acá. Por eso le digo, si tuvieran que hacerlo de forma manual, tienen que poner aquí grande, el otro pequeño, grande, grande, pequeño, 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 grande, pequeño. ¿Sí o no? Pero ¿cómo lo están poniendo eso? O sea, ¿cómo tienen que saber qué datos colocar ahí? ¿Ya? Es como, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en una empresa, ¿ya? Y le dice, a este funcionario le va a pagar 1000, a él le va a pagar 2000. ¿Ya? ¿Quién le está dando la orden? ¿Ustedes o una persona superior? Una persona superior al cargo que ustedes están ocupando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso tienen que saber primeramente, buscarle la lógica. ¿Qué dato voy a poner y por qué lo voy a poner ese dato? ¿No? Por eso le digo, ¿qué dato van a poner aquí en categoría? Es, depende del código. Porque si yo le digo, no, este código no es 1001, es 1002. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Si le puso grande, yo me equivoqué, no era 1001, era 1002. ¿Qué tiene que hacer acá? Borrar eso y ponerle pequeño. ¿Por qué? Porque se equivocó el dato de acá. ¿Sí? Pero imagínense, ahorita es fácil ponerlo porque son apenas 10 registros. Pero imagínense de 1000 estar poniéndolo uno por uno. Por eso es que se utiliza Excel para hacerle función. Y el usuario debe saber qué función utilizar para no estar haciendo uno por uno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O nada? No, pero sí, ¿sí? Ya, ¿qué hice mi borrador? Ya, entonces, ¿en categoría le ponemos más por delante o vamos a insertar la función directamente? Buscamos la función sí. ¿Ya? ¿Dónde le dimos? Acelerarlo de nuevo. ¿Ya? Fijarse bien. Ya, fijarse bien, en D6, D6, ¿sí? Ahí ponemos, le damos un clic, busco el FX que está en la barra de fórmulas. ¿Ya le dieron clic ahí? Ya, la pregunta es, ¿voy a utilizar qué funciones? La función sí, esa es la que me permite hacer preguntas y dependiendo la pregunta que me dé el resultado. ¿Ya? Si la pregunta es correcta, me va a dar un valor. Pero si la pregunta es incorrecta, me tiene que dar otro valor. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, la pregunta va a ser, si el dato que está en la casilla C6, comparamos si es igual a 1001. ¿Ya? Esa va a ser la pregunta. Si es que es verdad, va a ser el resultado grande. Pero si no dice 1001 y dice otro código cualquiera, va a ser el resultado pequeño. ¿Sí? ¿Ya? Entonces le damos a aceptar. Pregunta lógica. Acá le doy un clic a la flecha. Seleccionamos el código. ¿En qué celda está el código? C6. Ponga igual a 1001. Enter. Valor verdadero, entre comillas, grande.
¿Ya está? ¿Salió? ¿Perdón? ¿Salió? ¿Cómo? Comparlo si es igual a que acá, lo mismo. Tiene que comparar qué dato dice mi tarjeta. Comparlo si es igual a mi. También escribe ese valor en el momento para volver al cuadrito. Y hay prueba de verdadero. Entre comillas, ponemos grande. Y coma, valor si falso, pequeño. Y aceptar. Lo copiamos para abajo. Para el precio. ¿Qué dice para el precio? ¿Qué dice el precio? Vean qué es lo que le está preguntando en el precio. Precio. Si el código es igual a menos 1, entonces el precio es de 3.500. ¿Caso contrario qué dice? Precio dos precios. De comillas. ¿Salió? Vamos con precio. FX. ¿Qué dice el precio? Que vamos a utilizar igual la función sí. Aceptar. Y acá me pregunta lógica, ¿no? La flechita. ¿Y qué dice la pregunta lógica? Para precio. Si el código es igual a 1001. De nuevo lo mismo. Si el código es igual a 1001. Igual. ¿No? Lo mismo, ¿no? Si el código es igual a 1001, ¿cuánto va a ser? Ya no va a ser grande. Como es número, no se coloca entre comillas. ¿Cuánto dice que es el precio? 3.500. En vez de grande, ¿no? Ahí del enter. Ya, la pregunta, si CC es igual a 1001. Valor verdadero, 3.500. Caso contrario, 600. 600. No le voy a dar enter todavía. Ya. Facilito, ¿no? Más fácil que ganar la luna, no sé por qué hoy tengo que ganar el clásico. Thank you.
aceptar de ley. Hacemos la otra fórmula, a ver qué dice. Una misma pregunta. La con se expresa igual tanto tanto. Ahí dale. Sí. Ahí en el prueba último momento de la prueba diferente. La multiplicación. ¿Ya jóvenes, terminaron? Sí, no veo.
¿Esta clasificación cómo era? ¿Qué dice clasificación? ¿Será constante el precio es igual a 3.500? Es X. Ya, entonces dice la pregunta: ¿será cónsul si el qué? Si es el que el precio es igual a 3.500. Ya, ¿en dónde está precio? Precio está en C, F. ¿F o D? A ver. ¿No? Dice: si el precio. Y es 6, ¿no? Si el precio es igual, entonces la pregunta es, si SI es igual a 3.500, ¿será cónsul? ¿Será? ¿Caso contrario? Pero sí. Vamos. Entonces, mire, 3.500 cónsul, 600 salsos. ¿Sí? ¿Salió así? Sí. ¿Allá? ¿Ahí? ¿De acuerdo? No sé por qué se... Su mirada, ¿verdad? Ya, monto inicial, ¿qué dice monto inicial? Ya, entonces para monto inicial. Y la categoría es, si DCI es igual a grande, ¿no? ¿Qué va a ser si es grande? Entonces, ¿precio por cuánto? Entonces el monto inicial es de 20%. Ya, entonces, monto inicial de 3. Ya, pregunta lógica. Pregúntale si el D6 dice grande. Ya, entonces, si la categoría, ya, si la categoría compara si es igual a grande. Entre comillas, así tal como está acá. Solo cuando son números, o va a ser una multiplicación, una resta, una suma, no se coloca entre comillas, solamente cuando va a escribir algo. ¿Ya? Entonces, bueno, si es igual a grande, cierra comillas, valor verdadero, calcule SI por 20%.
Caso contrario. ¿Sí? Así, ¿eh? Es 6 por 20 por 6. Valor falso es 6 por 10%. No, es el mismo. Lo que pasa es que si acá yo le cambio y dice pequeño, entonces ya el cálculo automáticamente tiene que hacer por el 10% y ya no por el 20%. Aceptado. Ya está calculándole el 20%, ¿no? ¿Sí? Fíjense bien, fíjense solamente acá. Si el usuario modifica aquí el código, a ver, póngale uno de código, o dos, directo, dos. Miren, su compañero, fijarse bien acá, solo fijarse bien. Le va a cambiar acá el código y vean cómo se actualiza toda esa fila. Le va a dar enter, cambió a pequeño, el precio, la clasificación y el monto de cuota inicial. Con tan solo hacer un cambio. Otra vez, cámbialo, miren. Le va a poner uno de nuevo, miren. Le va a dar enter y vean, categoría, no se emocionen, precio, clasificación y monto de potencia de forma automática. ¿No? Por eso es que se hace conforme. Porque si ustedes no lo hacen conforme, lo hacen manual, tienen que cambiar aquí, tienen que modificar acá, el precio, la clasificación y el monto. Imagínense. Y estar corrigiendo uno por uno, que sean 1000, como le dije hace rato. No, se lo dedico el trabajo. Por eso es que muchas veces me traen así la información en Excel. Me dicen, ¿cómo hago en Excel para que si yo hago cambio aquí, que se actualice todos los datos con fórmula? ¿No? ¿Ya? Monto adeudado. ¿Qué dice el monto adeudado? Ya. ¿Tengo que hacerle una pregunta? No, porque está dándole un parámetro, una operación directa, ¿no? Entonces ahí ponemos más por delante y le dice el precio menos la cuota inicial. ¿Entendés? Le salió, ¿no es cierto? ¿Ya están? Calculamos lo que es número de cuotas. ¿Qué dice el número de cuotas? Ya, entonces fíjense bien. Ahí le damos un clic. Le está haciendo una pregunta lógica. Fx. Buscamos la función sí. ¿Ya? Y la pregunta lógica es... ¿Qué dice? Será 5 cuando. Ya, si no es igual, entonces que sea distinto. ¿Cuál es el que hace distinto qué? El menor y el mayor. Así. ¿No? Ya, entonces le vamos a decir qué pregunta es para. Perdón, ¿qué columna es para hacer la consulta? ¿Ya? Entonces le decimos sí el código. ¿La flechita? Ya. Le decimos sí el código. Si este código. Entonces le vamos a decir así. Si C6 es distinto a 1002. ¿No?
Entonces pongo menor y mayor. ¿Dónde están esos símbolos en el teclado? Está acá. ¿Ya? Al ladito de la tecla espaciadora, arriba. ¿Ya? Ah, no, perdón. En el costado izquierdo. ¿Sí? ¿Ya? Así lo pongo, ¿no? Menor, mayor. Entonces eso significa distinto. ¿Distinto qué? 1002. ¿Enter? Ya, esa es la pregunta. ¿Cuánto va a ser si es distinto a 1002? ¿Cuánto va a ser? ¿Tres? Sí. Ah, ya. Primero dice, será 5. Entonces, 5. No es igual. O sea, si es otro código, cualquiera va a ser 5. Pero si pilla el código 1002, no, entonces va a ser 3 la cosa. ¿Sí? ¿Salió así? Le damos aceptar. Entonces, mire, por ejemplo, acá dice, ¿ya? 1001. 1001, como es distinto a 2, entonces el resultado va a salir 5. Pero si es igualito, va a ser 3. La siguiente, ¿qué dice? Interés. Ya dice, es el interés que se obtiene en cada cuota, dice. Se obtiene dividiendo el monto adeudado entre número de cuotas. Ya, entonces, directo una operación, ¿no? Entonces, ponemos más por delante, algunos paréntesis. Y le ponemos, monto adeudado. Monto adeudado está en H6. ¿No? Ese es el monto adeudado. ¿Ya? ¿Qué más dice? Entre el número de cuotas. Dividir. Número de cuotas. Y 6. Cierra paréntesis. Y eso multiplicado por 2%. Enter. Le ponemos el por ciento, ¿no? Sí, con el por ciento más. ¿Ya? Pónganle dos decimales y lo copien, ¿no? Primero seleccione la casilla para ponerle dos decimales. Sí, ¿no? Que quede con dos decimales y lo copiamos, ¿no? Valor cuota, dice. ¿Cómo sería el valor cuota? Ahí dice valor cuota, es el monto adeudado entre el número de cuotas más el interés. ¿Sí? Entonces abrimos paréntesis, más por delante primero, abra paréntesis. Y dice monto adeudado entre el número de cuotas, dividir. Cerramos paréntesis. Más el interés. Igual, póngale dos decimales y lo copio. ¿Qué dice total a pagar? El valor de la cuota por el número de cuota más el monto inicial.
que al total apagar dice es el valor, ponemos más por delante. Abrimos paréntesis. Valor cuota, dice. ¿Qué más? ¿Por cuánto? Cerramos paréntesis, ¿no? Más el monto inicial. ¿Salió así? ¿Ya? Le ponemos los bordecitos y luego lo grabamos, ¿no? Le ponen el título con Word Art. ¿Alguna pregunta? ¿Lo tenemos? Lo graba y ahí quedamos, ¿no? Dos. Carla, Joel, Rubén. Todo bien, profe. Ya. Le paso el video.